Sentimos como en casa. Por lo tanto, quiero usar un dicho mexicano para todos ustedes. Por favor, siéntase como en casa. El 26 de enero de 1950 es una fecha importante en la historia de la India. Es el día en que la India se convirtió en una república. India y México disfrutan de relaciones de amistad. Ambas son grandes democracias pluralistas para celebrar nuestras relaciones bilaterales. El comercio bilateral entre la India y México se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Existen grandes oportunidades para promover las exportaciones de ambos países, así como en las inversiones mutuas. Como economías dinámicas, tanto la India como México están a punto de alcanzar su inmenso potencial. En la era de la información, la distancia geográfica, necesito más tiempo en México. Solo tengo 6 meses. No hablar español. Importante de practicar y checar la lengua española. En la era de la información, la distancia geográfica ya no es un impedimento para intensificar nuestra cooperación y compromiso en beneficio mutuo. Durante los últimos 64 años, la Constitución de la India ha demostrado ser invaluable en la promoción de la democracia. Con los años, la India ha alcanzado importantes progresos en los sectores de la ciencia y tecnología, así como en los sectores sociales y desarrollo sostenible. Nuestra política exterior siempre ha buscado un ambiente de paz, especialmente en nuestra región. A nivel mundial, la India es un participante activo en los esfuerzos por promover a todos los niveles la paz y la seguridad, la igualdad y la cooperación entre las naciones y los pueblos del mundo. Hoy, pueblo de la India, nuestros mejores deseos al gobierno y al pueblo de México. Levantemos las copas y brindemos. Gracias. Por la salud del presidente de México, excelentísimo señor Enrique Peña Nieto. Thanks. Y el presidente de la India, excelentísimo señor Pranab Mukherjee, por la amistad y cooperación entre la India y México, y por el éxito y el bienestar de cada uno de los aquí presentes. Muchos saludos
Y muchísimas gracias a todos. Oye, ¿has visto a Prasad? ¿Ya de traje de corbata o no? Salaam-e-ishq, ishq, ishq, salaam-e-ishq. Mere dil ji gaya, ya lag raha hai, te mar gaya.
Can you hold one second?